en esta mini conferencia de prensa para informar más que nada a la población de qué se está haciendo en el agua potable. Como sabrán, el 1 de febrero se inició el recambio de red, en la cual ya se terminó todo calle Lisandro La Torre y se hizo una cuadra de 13 de mayo. Esto se vio interrumpido, bueno, un poco por el tiempo, pero más que nada como la municipalidad necesita que hagamos el cambio de red de calle Rivadavia entre 1 de mayo y Gaminara, porque van a hacer una cuadra de asfalto. Y bueno, entonces tuvimos que ponernos a hacer el recambio de red y ya que quede para la obra del recambio de red de todo San Carlos. Bueno, interrumpimos eso, ya empezamos, hicimos 3 cuadras, porque ahí va cañería de los dos lados. Por un lado, caño de 75 y por otro, caño de 110 milímetros. Que la verdad, ahí nos vimos sorprendidos porque encontramos que en esa vereda venían caños de 110, no sé por qué causa se bajó a 50 y después siguió a 110. Poniendo la vía presión. Pensamos que esa es una de las causas por la cual en la parte sur de San Carlos hay menos presión. Vamos a ver, ahora cuando lo cambiemos esperemos que eso sea una parte de la solución, digamos. Bueno, y ahí tuvimos que comprar cañería, aprovechando que la municipalidad nos había donado el material para la primera parte de la obra del recambio. Tuvimos la feliz idea de todo lo que se está cobrando, esos 480 pesos para el recambio de red, se está pagando únicamente sueldo y se ha comprado cañería para la calle Buti, que vendría a ser una segunda parte del recambio. Ahora Lalo después le va a dar la cifra, son 11 cuadras de calle Buti que va de Becker Sock hasta Lisandro La Torre. Hemos comprado 5 cuadras porque ya el monto que después le va a dar Lalo, creo que la gente se va a sorprender, porque es mucha plata. Y bueno, y compramos también material para calle Rivadavia. Y en ese interín también, que se suspendió el recambio de red allá en la primera etapa, allá en calle Lisandro La Torre, también encaramos el arreglo del tanque elevado, que es algo que teníamos que hacer con urgencia. Ya habíamos pedido un par de presupuestos y resulta que después terminamos haciéndolo con personal nuestro, con el asesoramiento del ingeniero Orlando Luengo y un ingeniero Mariuti de la ciudad de Santa Fe, a la cual estamos muy agradecidos. Estamos en eso, lamentablemente, viste, el tiempo, la humedad, los días de humedad y tenemos que dejarlo secar bien, así que bueno, esperemos que en los próximos días mejore el tiempo y podamos terminarlo. En este interín hemos también comprado una tunelera nueva que nos va a servir, tiene una perforación a una distancia de 20 metros. Que quiere decir que en cada cuadra se hacen 5 o 6 pozos y se evita romper toda la vereda. Y también compramos el compresor, todo lo con dinero aportado por la cooperativa. Bueno, ahora Lalo nos va a dar una cifra y Carlitos también va a dar información. Buenos días a todos. Acá el presidente acotó, justamente el día 22 del próximo pasado, de este mes de abril, se hizo la reunión con la unidad de gestión, que está conformada, ustedes ya bien saben, por el intendente municipal, el presidente del consejo y miembros del consejo asesor de la cooperativa. Ahí se dio un informe detallado de los gastos que
está demandando la obra y las compras que se han hecho. La reunión fue muy amena, la verdad que da gusto poder hacer una reunión en esos términos, porque todas las partes están, digamos, compenetrados con la obra que se está haciendo. Y en realidad el intercambio de opiniones siempre es bueno para mejorar. Ahí se dio un detalle, vuelvo a insistir, y un detalle en el cual, con esos 480 pesos de aporte vital que recién dijo el presidente, ¿qué destino se le dio? El destino que se le está dando es para la compra de caños de polímero que se van a utilizar por una segunda etapa, como que bien dijo el presidente, de calle, es de recambio principal de la calle Butrich. ¿Ustedes hacen hincapié siempre en Butrich porque es el troncal? Porque es la parte troncal, la parte troncal de donde sale la red de agua. Esto va a ser una segunda etapa. Para que ustedes tengan una idea, se han comprado 53 caños de una longitud de 12 metros cada uno y el diámetro es de 315 milímetros. Para que tengan una idea, el monto total a precios hoy, lógicamente, esto con un país en el cual la economía tiene sus vaivenes y sus dificultades, tiene un monto aproximado de entre 16 y 17 millones de pesos, solamente en cañerías por la calle Butrich. Acá lo que se ha hecho en este momento fue tratar de adelantar esos gastos para ganar la inflación y se han comprado, vuelvo a repetir, 53 caños de 12 metros cada uno y cada caño tiene un costo de 147.500 pesos, cada caño. Entonces, con esto queremos hacer hincapié para que vean que lo costoso de esta obra. Después los otros caños que llegan a nuestras viviendas, sí, eso, bueno, tienen otras dimensiones. Otras dimensiones. O sea, la red, en definitiva, los caños van desde 75 milímetros hasta 315, pasando por 110, 160 y 200 milímetros. Siempre hablamos del diámetro de los caños. Después, las conexiones, obviamente, tienen otros son de 25 milímetros. Así que, en fin, esos fueron números detallados en los cuales se le informó a la unidad de gestión. Y bueno, porque esto hay que dimensionar, como ya se había dicho en una oportunidad, el monto total de la obra. Pero si ustedes verán en forma parcial lo que se está gastando, es un monto considerable, que la gente tiene que saber, el socio tiene que saber dónde va ese dinero. Solamente en cañerías, sin hablar de los accesorios que faltan comprar. Por eso estamos, digamos, en tratativas y una compra a futuro de comprar una máquina para termofusionar los caños, porque haciendo cuentas, lo mismo que se puede gastar que se va a gastar en las cuplas para unir a los caños, sería más o menos el costo que tiene esa máquina para lograr la fusión de esos caños. Entonces, teniendo en cuenta que esa máquina va a tener una continuidad hacia el futuro, en el futuro de la obra. Bien. Así que, bueno, la verdad que estamos muy conformes. Como dijo el presidente, con una economía austera y con una direccionar bien los fondos que se están recaudando, la cooperativa ha comprado, bien lo dijo, una tunelera topo, neumática, la denominada topo que se llama, y el compresor, de una capacidad de 7 bar. Con eso nos aseguramos no romper ripio porque nos cruce de calle, eso va a ir todo obviamente por abajo, y fundamentalmente el ahorro en las veredas que se van a dejar de romper, que es algo que llevaría tiempo y gastos. ¿Todo esta obra le están haciendo con personal contratado, personal propio? El personal es propio, los chicos están trabajando muy bien, agradecemos su compromiso que tienen con la obra, los chicos se están capacitando, estuvieron capacitándose, y bueno, se ha contratado chicos que, bueno, con sus respectivos, todo lo que en regla, como corresponde, porque es la única forma de poder trabajar hoy en la Argentina,
Y realmente estamos muy conformes con el trabajo que estamos haciendo, agradeciendo también, por otro lado, la comprensión de los vecinos por los trastornos que por ahí puedan ocasionarle esta obra. Quiero aclarar que la obra que se está haciendo en calle Rivadavia forma parte del recambio de red. Solamente que se ha adelantado esa obra por lo que ha dicho el presidente, que la municipalidad tenía previsto hacer una cuadra de pavimento. Y digo otra cosa, que el estudio de... habló muy bien el presidente diciendo que se ha encontrado como un cuello de botella. Bueno, eso queremos, queremos recalcar, que esos estudios se hacen a través de la Universidad Nacional Litoral, a través de ingenieros hidráulicos que, con sus mecanismos, logran determinar algunas de estas, de estos problemas que tenemos. No va a ser la solución definitiva, tal vez, para la presión en la zona sur. Creemos que la vamos a mejorar, y en mucho. Ya están previstas, a través de estos ingenieros, hacer otras obras para poder lograr una mejor presión. Lógicamente, nosotros, conocedores del problema que tiene la zona sur, llevar y mejorar esa situación. ¿Ya se analizó cuál va a ser la próxima etapa, Lalo, después de esto? Sí, como te dije, la próxima etapa va a ser el recambio de la red troncal de calle Buttrich, que son 11 cuadras, y ya te digo, a valor de hoy, la mitad, hoy sale de casi 16, 17 millones de pesos. ¿Hay una estimación que han realizado sobre la cantidad de metros que van a poder hacer mensualmente o anualmente, para tener una idea de cuánto tiempo van a mandar al menos en el principio de la obra? Sí, eso siempre depende de factores climáticos, ¿no es cierto? Porque obviamente es un factor a tener en cuenta, pero más o menos, uno está, ¿qué queremos? Que podemos hacer hasta 400 metros por mes. Bueno, buen día para todos. Simplemente lo mío es agradecer la colaboración de la gente que cumple, que paga el servicio y que es lo que nos posibilita avanzar. En este momento estamos en una etapa en la cual estamos renovando la red. Todavía no se ven las mejoras, porque es lógico, va a llevar su tiempo, pero que creemos que nos va a dar mayor y mejor calidad en la prestación del servicio. Alejandro y Hugo estuvieron hablando recién del tema del tanque. El tanque se está reparando, tenía una pérdida bastante importante, se está haciendo un trabajo a conciencia sobre el mismo, de ahí que tengamos reducida la presión. Se esperó esta época del año también por el hecho de que hay menor consumo, y eso hace que se pueda trabajar un poco mejor. Por el otro lado, les queremos manifestar a la población que ya estamos en forma incipiente, pero trabajando en la posibilidad a futuro de reemplazar al tanque elevado. Hoy en día ya no se utilizan más, no se fabrica más este tipo de tanques, sino que se trabaja a través de un sistema de bombas presurizadas. Por eso se están haciendo estudios, hay gente que ha venido a ofrecer su servicio, para eventualmente, en un tiempo futuro, y ya con el acueducto, tengamos la posibilidad de brindar un mejor servicio. Nosotros, vuelvo a insistir, estamos abiertos para toda la comunidad, todo aquel que tenga una inquietud venga, lo plantee, si quiere pida reunión. En el Consejo nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Y vuelvo a insistir lo que digo siempre, evitar todo tipo de comentarios, sobre todo en términos OES, que no conducen a nada, sino que aquel que tenga una dificultad o algún problema que venga y lo plantee, que nosotros se lo vamos a saber responder. Y si no está a nuestro alcance, veremos. Por último, quiero agradecer a las autoridades, porque el día miércoles nos reunimos, como dijeron ellos, y consensuamos. Y han visto que estamos trabajando, lamentablemente se rompe, lamentablemente hay que reparar, por eso pedimos comprensión a la gente, pero es necesario. Así que, bueno, desde ya muchas gracias a todos y esperemos seguir o continuar en esta obra que hemos empezado.